Hola Miriam, bienvenida a la 52 Feria Provincial de Ciencia y Tecnología. En nombre de los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología, te agradecemos tu presencia. ¿Cómo estás? Hola Javier, en realidad la agradecida soy yo por la invitación. Esto es un gusto para mí poder participar en esta feria de ciencia y poder transmitir la experiencia que uno tiene. Para estimular a todos los jóvenes que pueden estar participando en la Feria de Ciencia. Así que muchas gracias por invitarnos. Bueno, lo que queríamos conocer un poco, ¿cómo es tu vida? Vos sos de acá de Córdoba, ¿dónde naciste? Bueno, en realidad mis padres vienen de Balnearia. Mi padre vino desde Balnearia muy joven a buscar trabajo en Córdoba, porque en aquel, en aquel momento no había trabajo en Balnearia. Entró a trabajar en una fábrica de rastrojeros, muy conocida en aquel entonces. Y cuando ya tuvo un trabajo seguro volvió a buscar a mi mamá, se casaron y vinieron a probar suerte a Córdoba. Yo nací en, en una clínica de acá de Córdoba por la circunstancia del trabajo de mi padre, pero estuve siempre muy ligada a la familia en Balnearia. O sea, pasé mucho tiempo desde muy pequeña con mi familia en Balnearia que aún todavía viven allá. Bueno. Así que me unen muchas cosas a Balnearia. Sos cordobesa de nacimiento y has estudiado tus estudios primarios, secundarios, los has hecho aquí en Córdoba. Los, yo empecé jardín, jardín este, de infante en una escuela pública. Soy única hija, así que mi, mi, mi papá falleció muy joven, así que quedamos solas con mi madre. Y hizo mucho sacrificio para que yo fuera a un colegio privado. Así que hice el primario y el secundario en un colegio católico, Nuestra Señora del Huerto, que todavía está, y lo hice en el mismo lugar, tanto la formación primaria como la secundaria. ¿Y ya en la escuela tuviste alguna inclinación particular hacia la ciencia? ¿Te gustaba ya estudiar cuestiones que tuvieran más que ver con la ciencia, con la física, la química, la matemática? Sí, sí, sí. Tenía mucha facilidad para las ciencias exactas. Me parecía todo muy lógico en las ciencias exactas y me, me costaba encontrar la lógica en, las en la filosofía, en la psicología, en la catequesis. Me, me costaba encontrarla. Entonces, desde muy chica yo ya tuve afinidad por las ciencias exactas. Bien, ¿y cuando terminaste la secundaria, empezaste tu carrera universitaria? Sí, en aquel entonces eh, el colegio secundario me había ofrecido una beca para hacer en un colegio terciario el profesorado de química y de física, y yo prefería hacerlo en la universidad. Eh, sabía que me gustaba mucho la química, y yo dije, bueno, ya que que voy a ingresar a la universidad, voy a tratar de hacer química al nivel universitario. Así que bueno, me anoté en la Facultad de Ciencias Químicas sin tener muy claro cuál de las tres carreras que estaban en Ciencias Químicas era la que me gustaba. ¿Ustedes en Ciencias Químicas qué carreras tenían? En, en Ciencias Químicas tenemos eh, farmacia, bioquímica y la licenciatura en química. Y hace menos años he incorporado biotecnología. Eh, en principio yo me parecía que me gustaba la bioquímica. Pero en segundo año tuve la oportunidad de conocer a un excelente docente en química orgánica, el doctor Jorge Pérez, que hace ah, poquito sí. que ha fallecido, y bueno, y me entusiasmó para la química orgánica. Así que decidí anotarme en tercer año, que ahí es cuando uno decide la especialidad, en la licenciatura en química con este especialidad en química orgánica. Y ya de ahí. Fuiste para el sí. lado de química orgánica siempre. Sí, y ya no me fui más del departamento de química orgánica. Después vos hiciste un posgrado. Sí, o sea, yo hice un doctorado en, en el área de polímeros. El doctor Bertorello estaba iniciando la línea de polímeros cuando ingresé a su grupo, así que fue nuevo para todos, para el doctor Bertorello y para mí. Y después en el año eh, 95, yo ya a esa altura, cuando inicié mi doctorado, ya era madre. Así que no era muy fácil hacer un postdoc afuera. Eh, mi esposo en aquel entonces no era químico tampoco, o sea que tenía su trabajo acá. Pero cuando rendí los concursos de profesores, el tribunal me aconsejó que hiciera una pasantía afuera, aunque sea corta. Así que en el año 95 me fui a la Universidad de Florida en Tampa y e hice ahí una, una estadía corta, pero muy útil, porque inicié la línea de dendrímeros. Aprendí lo que eran los dendrímeros. O sea, eh, yo hice el doctorado en polímeros, que puedo explicar un poquito qué son sí, los polímeros, por favor. que son moléculas muy grandes, de alto peso molecular, lineales, que uno puede modificarlas químicamente. La mayoría de los materiales y todo lo que nos rodea eh, son materiales poliméricos, ya sea de origen natural o de origen sintético. En aquel momento el Dr. lo iniciaba un convenio para hacer propulsantes sólidos para cohetes, así que mi línea de trabajo es sintetizar poliuretanos y aplicarlo a propulsantes sólidos. Y después en el año eh, 95 se estaba iniciando a nivel mundial la línea de los dendrímeros, que cambió mucho la lógica de la química de polímeros, porque nosotros estamos acostumbrados a ver polímeros de cadena larga lineal y los de andrímeros eran de alto peso molecular pero redondos. Entonces cambiaba mucho las propiedades que uno esperaba de ese tipo de material. A mí me pareció una, una química hermosa la de los deandrímeros. Bueno, y con esto ya casi que me estás com comentando una de las preguntas que siguen, porque te quería preguntar por qué estudiaste química. <laughs> ah, bueno, la química es, es todos los días un desafío nuevo, es todos los días un entusiasmo, esas ganas de querer trabajar y de hacer cosas y apurado por ver el resultado y cuando voten el resultado decir, "¿Por qué no hacemos tal otra?" y es como que todos los días uno va encontrando cosas lindas para hacer y diferentes. Y siempre en la química lo lindo que tiene todo esto es que uno trabaja con un equipo de investigación. Bueno, eso es una cosa importante sí. destacar, a veces la gente que no está muy habituada a las cuestiones científicas uh -huh. piensa que el trabajo de la ciencia es un trabajo muy solitario e individual. Ah. Hoy la ciencia es una actividad sí. colectiva. Sí, sí. Y además creo que también es importante destacar, es un trabajo también donde trabajan hombres y mujeres uh -huh. eh, cotidianamente. Eh, hay, sí. hay como un mito de ese científico que es una persona varón y solo trabajando sí. en un espacio, eso es simplemente un mito. Sí, sí, sí. Uno en, en trabajando en la investigación se nutre día a día de la gente joven, porque siempre están los estudiantes o que ingresan a un grupo de investigación porque les gusta, o porque están haciendo el doctorado, o porque ya deciden hacer una carrera científica. Entonces uno está todos los días en contacto con esa gente joven que vienen con su personalidad y uno este, experimenta diferentes experiencias humanas con ellos, que siempre es muy bueno para ambos, para el estudiante y para la persona que, que los dirige. Siempre se aprende, todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, y eso hace que, sea, uno se levante con muchas ganas a la mañana por ir a trabajar y después le cuesta volver a la casa, <risa> <risa> le cuesta dejar el trabajo a veces porque uno llega a su casa y sigue pensando en todo lo, lo que dejó y en todas las cosas que eh, pueden, pueden solucionar un problema que encontró ese día en el laboratorio, en la mesada, algún resultado nuevo. Y bueno, siempre es muy gratificante. Vos, Miriam, has sido una persona que ha repartido tu vida profesional entre el aula y el laboratorio. Contanos un poquito de tu actividad como docente, que ha sido muy importante en la Facultad de Ciencias Químicas. Sí, sí, nosotros eh, tenemos la, la suerte de poder hacer docencia e investigación, lo cual es muy lindo también, porque uno puede contar las experiencias de la investigación este, a los alumnos, ¿no? Y bueno, yo cuando era joven, cuando inicié mi doctorado, eh, fui docente de Orgánica 1, Orgánica 2, y luego, como empecé a trabajar en la línea de polímeros, pedía que era importante que hubiese una asignatura en materiales poliméricos en la licenciatura. Bueno, peleando, 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 logramos que esa asignatura fuera optativa en Química, y bueno, y más adelante se creó Química Industrial, en donde la línea de polímeros es obligatoria. O sea, es una asignatura que ya es obligatoria para la licenciatura. Así que bueno, cuando se comenzó con, esa, la, con esas dos asignaturas, la química macromoléculas de macromoléculas y la química industrial, yo ya me hice docente de esas dos asignaturas. Pero siempre eh, preparando cursos de posgrados, eh, siempre preparando cosas de divulgación, participando en la feria de ciencia. Eh, siempre tratando de dar difusión a lo que uno hace a nivel de laboratorio. ¿no? Sí, también es importante destacar que has tenido importante participación en la gestión, has sido decana de la Facultad de ciencias Química, así que has hecho prácticamente eh, toda la, la carrera... Todo el, todo el recorrido. Y también tenés una, una importante trayectoria en investigación. Ahí también nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo ha sido esa carrera uh -huh. y, y, y específicamente bueno, en lo que estás trabajando hoy. Bueno, eh, nosotros tenemos la, la suerte de poder hacer el doctorado que nos paguen para hacer el doctorado. O sea, no solamente trabajamos en lo que nos gusta, sino que nos pagan para hacer lo que nos gusta. Así que eh, yo inicié mi carrera de doctorado con una beca de CONICET. Eh, posteriormente, una vez que terminé el doctorado, tuve una beca postdoctoral que me permitió trabajar en Petroquímica Río Tercero, con un convenio con la Facultad de Ciencias Químicas, desarrollando también toda la línea de de isoceanatos que tenía en ese momento Río Tercero, eh, y después uno ingresa a la carrera de investigador. En la carrera de investigador hay varias categorías, la de asistente, adjunto, independiente, principal y superior. Y uno en función de que va cumpliendo con ciertas pautas, va ascendiendo eh, cada cierta cantidad de años eh, a la, al escalafón superior. Yo en este momento estoy como investigador superior, o sea, sería el escalafón más alto. Pero bueno, me he jubilado en octubre del año 19, 2019. Pero el CONICET, a través de un contrato ad honorem, me permitió continuar con las tareas de investigación. Porque me cuesta dejar el laboratorio. Claro, y vos, bueno, estás en un instituto de investigación, sí. has sido un poco la creadora del instituto. Sí, sí. Este, nosotros en el año 2015, que se radicó en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, un grupo de ingenieros químicos que habían hecho el doctorado en el Plapiki, Valle Blanca. Eh, comencé a trabajar con ellos porque necesitaban ellos una persona que los respaldara en Córdoba y ahí empezó a surgir la idea de que por qué no unirnos en un instituto y bueno, en el 2016 se aprobó la creación de este instituto que se llama Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada y tenemos la suerte de unir los, las experiencias y los conocimientos de los químicos y los ingenieros químicos. Entonces, este instituto está formalmente funcionando desde el año 2018 y, bueno, en aquel momento se llamó concurso para el cargo de director, eh, me presenté y, bueno, estoy desde el 2018 como directora del de IPCA, así llamamos al instituto, IPQA. Bien, este, este instituto uno de estos institutos donde se ve cómo colabora la ciencia con el desarrollo productivo. Aquí muchas sí. de las tareas que ustedes hacen seguramente están muy, muy vinculadas sí. a, a las cuestiones que tienen que ver bueno, con la industria, con los procesos que se hacen en, sí. en el ámbito productivo. ¿no? El interés de, de poder aunar los conocimientos de los químicos con los ingenieros químicos fue precisamente eso: poder hacer eh, un paso más adelante a lo que se refiere a la transferencia y poder hacer proyectos que, que sean de interés tecnológico. ¿no? El Instituto tiene bueno, un grupo, en realidad lo que nosotros queremos hacer es hablar desde el conocimiento, desde el laboratorio y la mesada, ir pasando por las diferentes etapas hasta llegar a la etapa tecnológica. Y tenemos varias áreas, un área de materiales poliméricos, un área de biomasa, un área de asfaltenos, que estamos muy relacionados con la parte de petróleo y tenemos trabajos con ITEC. Y, YPF, y tenemos también un área que está muy desarrollada en la parte de envases activos y, e inteligentes. Muy bien, bueno, creo que nos has dado un, un fiel reflejo de lo que ha sido tu vida y, y de lo interesante que es poder estudiar y poder participar de estas actividades científicas. Uh -huh. Córdoba, por suerte, es una provincia muy que, activa. que nos brinda todas estas uh -huh. posibilidades. Miriam, te agradecemos nuevamente tu participación en la 52 Feria Provincial de Ciencia y Tecnología y bueno, esperemos que nos encontremos próximamente para alguna otra actividad. Seguro que sí, muy linda la experiencia, espero que les vaya muy bien con la feria, que, que realmente los chicos sepan lo lindo que es este trabajo y que haya podido transmitir esa, no, sí, esa pasión y ese entusiasmo y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias.